Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el tutorial para realizar a la Tlanchana, el personaje que me ha tocado desarrollar para esta nueva edición del CAL, Leyendas Mexicanas contadas por Amigurumis. A continuación les dejaré la lista de materiales para que realicen a su muñeca. Les voy a dejar los tonos que he utilizado para esta muñeca y también los que usaré para la muñeca del tutorial. Las medidas aproximadas de la muñeca, ya con todo y la corona de flores, son de 25 centímetros y medio aproximadamente. Como muchas de ustedes saben, yo tejo muy apretado, entonces usaré un gancho del número 3. Sin embargo, ustedes pueden cambiarlo. Obviamente, si utilizan un gancho más chico, las medidas de su muñeca serán menores. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico de 7 puntos. El tono a utilizar depende del color en que quieran la piel de su muñeca. En el caso de mi primer muñeca, yo la hice con un tono más moreno, entonces utilicé el color tabaco. Pero en este caso voy a ocupar el color arena. Repito, para iniciar los bracitos vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos. Y ahora de la vuelta número 2 a la número 15, haremos estos mismos 7 puntos bajos. Es decir, haremos 14 vueltas más de 7 puntos. Aquí yo ya terminé de hacer los brazos. Recuerden que vamos a trabajarlos hasta la vuelta número 15 y siempre vamos a mantener esos 7 puntos bajos. Una vez los terminen, cortan la hebra y la esconden. No es necesario dejarla larga, puesto que los vamos a unir directamente al cuerpo. Ahora vamos a empezar el cuerpo base de la muñeca. Vamos a comenzar por la parte más baja de la cola y de ahí nos vamos a ir hasta la cabeza. El primer tono que vamos a utilizar es el más claro que tiene la cola, que bueno, en el caso de la muñeca morada es el morado intenso, pero para la nueva que haré lo trabajaré con el tono amarillo bebé. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Esto fue la vuelta número 1, ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a continuar con esos 6 puntos. Una vez hemos terminado la vuelta número 3 vamos a cambiar el color. En el caso de la muñeca morada sería al tono obispo. Para la que estoy realizando en el tutorial utilizaremos amarillo medio. Antes de terminar el último punto vas a hacer el cambio y te aconsejo que no cortes la hebra porque vamos a hacer muchos cambios de color, entonces si estamos cortando y agregando va a ser mucho más tardado. Ahorita yo por error lo hice, pero bueno, te sugiero que no la cortes, solo lo vamos a ir alternando. Entonces ahora vamos a trabajar sobre la hebra trasera únicamente. Y para esto yo te sugiero que hagas los puntos flojos, porque si trabajamos haciendo los puntos muy apretados se nos va a ir haciendo angosto el tejido y no es la idea. Entonces cada que te toque trabajar sobre hebras traseras haz tus puntos un poquito más flojos. Nuevamente vamos a hacer 6 puntos bajos pero tomando solo la hebra trasera. Dos.
Aquí ya tengo los 6 puntos. Ahora para las vueltas número 5 y 6 vamos a mantener esa secuencia de 6 puntos. Ahora sí vamos a trabajar tomando las dos hebras. Aquí yo ya terminé mi vuelta número 6 y nuevamente vamos a cambiar de tono al primero con el que trabajamos. A partir de este momento yo ya solo me voy a referir a los tonos que voy a utilizar para esta segunda muñeca porque me da un poco de miedo confundirlas. Entonces, si ustedes estaban haciendo o están haciendo la muñeca de los tonos morados, bueno, simplemente tienen que cambiar los tonos. Pero bueno, yo ahorita ya solo voy a mencionar los tonos de esta segunda muñeca. Antes de iniciar la vuelta número 7, voy a cambiar ya a mi tono amarillo bebé. Y nuevamente voy a trabajar por la hebra trasera. Aquí, por ejemplo, se me olvidó que tenía que hacer los puntos un poquito más flojitos, porque entre estar haciendo el video, ver cómo sale y grabar es un poquito más complicado, se me olvidan las cosas. Pero bueno, si ustedes las trabajan de una forma muy apretada, les va a quedar así. O sea, el tejido va a venir un poco más ancho y de repente se les va a hacer angosto. Entonces, si no quieren ese efecto, les sugiero que sí hagan los puntos muy flojitos cuando les toque trabajar solo por la hebra trasera. Y esto se los menciono porque a lo largo de toda la cola vamos a hacer muchas filas que se trabajen solo por la hebra trasera. Entonces, tómenlo en cuenta. Ahora, para la vuelta número 7, haremos 6 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Ok, ahora para las vueltas número 8 y 9 vamos a continuar trabajando esos 6 puntos bajos, esta vez sí tomando las dos hebras. Antes de iniciar la vuelta número 10, vamos a cambiar de tono a amarillo medio y nuevamente vamos a trabajar solo por la hebra trasera. Haremos 5 puntos bajos. Un aumento. Aquí ya me di cuenta de que por alguna razón me equivoqué en una vuelta, creo que hice un punto de más y tengo 7, pero la idea es que ustedes tengan 6. Van a ser entonces los 5 puntos bajos y luego un aumento. Aquí yo, como ya había hecho uno de más, solo voy a trabajar punto sobre punto para que me dé la cuenta final de 7. Y quedaría así. Entonces, al final de la vuelta número 10 debemos de tener 7 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 11 y 12 vamos a mantener esos 7 puntos bajos. Aquí yo ya terminé mi vuelta número 12. Es importante mencionar que debes de ir rellenando conforme avanzas. Normalmente yo les recomiendo colocar el relleno hasta que de plano lleguen a un punto donde sería imposible avanzar sin que coloquen su relleno, pero bueno, en este caso, como la cola es muy muy angosta, si no lo colocamos de una vez, después se nos va a complicar muchísimo. Igual tengo que mencionarles que también vamos a colocar alambre en la parte de la cola. Obviamente si lo hacemos de una vez va a ser muy complicado tejerlo porque, repito, es muy angosta, entonces simplemente vamos a ir rellenando conforme avanzamos. Ya una vez libremos la parte angosta, puedes no hacerlo, pero de inicio sí. Y bueno, el alambre ya lo vamos a colocar ya hasta que hayamos avanzado demasiado. Entonces ahorita no te preocupes por la parte de la articulación. Por ahora solo ve rellenando. Yo lo que hago es utilizo mi mismo gancho para ir colocando mi relleno y utilizo esta parte. Bueno, yo justo tenía una protección con este gancho, entonces yo la utilizo para terminar de compactar bien el relleno porque es un poquito más delgada que esta parte del gancho, incluso de mis ganchos más delgados, y pues si meto también la parte delgada del gancho se va a jalar el relleno. Entonces, para que no se me hagan bolas, voy a ir colocando el relleno poco a poco
y deben de cuidar que llegue hasta abajo. Ustedes pueden ir tocando para ir acomodando el relleno y también cerciorarse de que haya llegado hasta el final. Entonces, conforme avancemos en el patrón, ustedes van a ir agregando su relleno. Traten de no dejarlo muy cerca de la fila donde están trabajando, porque si no se lo van a llevar y mientras sigan tejiendo se va a quedar ahí enredado y se va a ver feo. Entonces, solo coloquen lo suficiente para que después no se les haga más difícil. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 13. Nuevamente vamos a cambiar de color a amarillo bebé y vamos a trabajar solo por la hebra trasera. Vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta ya la vamos a trabajar tomando las dos hebras. Aquí yo ya llevo 6 puntos y para finalizar haré mi aumento. Cuando termines esta vuelta te deben de quedar 8 puntos. Ahora vamos a la número 15. Aquí nuevamente haremos esos 8 puntos bajos. Voy a cambiar al color amarillo medio. No se les olvide que antes de hacer el cambio dejen el último punto a la mitad. Toman la hebra del siguiente color y ahí ahora sí comienzan la siguiente vuelta. Esto para que los cambios de color sean más discretos. Ahora para la vuelta número 16 haremos 8 puntos bajos y solo tomaremos las hebras traseras. Ahora para la vuelta número 17 haremos 7 puntos bajos. Ahora sí vamos a tomar las dos hebras. Y para finalizar, un aumento. Cuando acabes la vuelta 7, te deben de quedar un total de 9 puntos. Para la vuelta número 18, haremos 9 puntos bajos. Nuevamente vamos a cambiar de color y para la vuelta número 19 haremos 9 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Ahora para las vueltas número 20 y 21 vamos a seguir trabajando esos 9 puntos bajos. Antes de iniciar la vuelta número 22 vamos a cambiar nuevamente de color y esta vez vamos a trabajar solo por la hebra trasera. Nuevamente haremos 9 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 23 trabajaremos ya tomando las dos hebras y haremos 8 puntos bajos y un aumento. Cuando termines la vuelta número 23 te deben de quedar 10 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 24 mantendremos esos 10 puntos. Antes de la vuelta 25 vamos a cambiar nuevamente de tono y trabajaremos esta fila únicamente sobre las hebras traseras. Repetiremos la secuencia de 10 puntos bajos.
Para la vuelta número 26, haremos 9 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta número 26, nos deben de quedar 11 puntos bajos. Para la vuelta número 27, haremos 10 puntos bajos y un aumento. Antes de irnos a la vuelta número 28, vamos a cambiar de color. Esta vuelta la trabajaremos solo por la hebra trasera. Haremos 12 puntos bajos. Para la vuelta número 29, haremos 11 puntos bajos. Esta vez sí trabajamos por las dos hebras. Y luego de esos 11 puntos bajos, haremos un aumento. Para la vuelta número 30, haremos 6 puntos bajos. Un aumento. Y nuevamente 6 puntos bajos más. Al finalizar esta vuelta, te deben de quedar 14 puntos bajos. Cambiaremos de color a amarillo bebé. Para la vuelta número 31, trabajaremos sobre la hebra trasera y realizaremos 6 puntos bajos. Un aumento. Y 7 puntos bajos más. Al finalizar esta vuelta, te deben de quedar 15 puntos bajos. Para la vuelta número 32, haremos esos mismos 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la número 33, haremos 4 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta secuencia 3 veces. Aquí yo ya repetí mi secuencia un total de 3 veces. Te debieron de haber quedado 18 puntos. Nuevamente cambiaremos de color. Y puedes ir checando si te hace falta colocar relleno. En mi caso, llega hasta acá, entonces voy a colocarlo de una vez. En la vuelta número 34, trabajaremos solo por la hebra trasera y haremos 18 puntos bajos. Para la vuelta número 35, repetiremos la siguiente secuencia. Trabajaremos sobre las dos hebras. 5 puntos bajos. Un aumento y repetiremos esta secuencia un total de 3 veces. Al final nos deben de quedar 21 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la número 36, haremos esos mismos 21 puntos bajos. Para la vuelta número 37, nuevamente trabajaremos por la hebra trasera y haremos el cambio de color a amarillo bebé. Vamos a realizar la siguiente secuencia. 6 puntos bajos. 1 aumento. Y vamos a repetir esta secuencia un total de 3 veces. Al final les deben de quedar 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 38 vamos a repetir esos mismos 24 puntos bajos.
Para la vuelta número 39, haremos la secuencia de 7 puntos bajos. Y un aumento. Ok, 7 puntos bajos, un aumento y lo vamos a repetir 2 veces más. Cuando terminemos la vuelta número 39 nos deben de quedar 27 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar nuevamente al tono amarillo medio. Nuevamente vamos a trabajar solo por la hebra trasera y vamos a mantener esos 27 puntos bajos. Para la vuelta número 41 haremos la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento, un total de 3 veces. Cuando terminemos nos deben de quedar 30 puntos bajos. Y para la vuelta número 42 haremos esos mismos 30 puntos bajos. Para la vuelta número 43 nuevamente haremos el cambio amarillo bebé y trabajaremos por la hebra trasera. Haremos la secuencia de 9 puntos bajos. Un aumento y la vamos a repetir 2 veces más. Al final de la vuelta 43 nos tienen que quedar 33 puntos bajos y para la vuelta número 44 vamos a hacer nuevamente esos 33 puntos bajos. Para la vuelta número 33 haremos 10 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia un total de 3 veces. Al finalizar la vuelta nos deben de quedar 36 puntos en el tejido. Yo ya hice mi secuencia una vez, lo haré 2 veces más hasta terminar la vuelta. Antes de cerrar mi último punto, voy a cambiar de tono a amarillo medio. Nuevamente trabajaré por la hebra trasera y haremos 36 puntos bajos. Para las vueltas número 47 y 48 vamos a mantener esta secuencia de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 49 vamos a cambiar por última vez al tono amarillo bebé. Ya podemos cortar el amarillo medio para que no nos estorbe. Y lo que haremos para esta vuelta número 49 es repetir la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución. Un total de 3 veces. Al final nos deben de quedar 33 puntos bajos. Aquí yo ya hice mis 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Tomando solo las hebras traseras. Puede que aquí sea un poquito complicado. Pero sí se puede. Y lo voy a hacer 2 veces más hasta que tenga 33 puntos en mi tejido. Para la vuelta número 50 haremos 9 puntos bajos, tomando las 2 hebras. Luego una disminución. Y vamos a hacer esta secuencia 2 veces más. Al final nos deben de quedar 30 puntos en el tejido. Para la vuelta número 51 haremos 30 puntos bajos. Es decir, no haremos aumentos o disminuciones, solo trabajaremos punto sobre punto. Antes de iniciar la vuelta 52, vamos a cambiar de color
al tono en el que quieras la piel de tu muñeca. Como les comentaba, yo para esta voy a utilizar arena, entonces ese es el color al que he cambiado. Y también vamos a empezar a hacer ya algo de disminuciones, entonces les recomiendo que vayan, bueno, que rellenen lo que reste de la cola de la muñeca. No lo dejen solo muy cerca de donde están trabajando para que no se lo lleven. Entonces, para la vuelta número 52, vamos a trabajar sobre la hebra trasera y haremos 8 puntos bajos. Una disminución. Repetiremos esta secuencia dos veces más. Aquí yo ya estoy terminando mi vuelta. Y nos deben de quedar 27 puntos en el tejido. Vamos con la vuelta número 53. Ya vamos a trabajar sobre las dos hebras. Haremos 7 puntos bajos. Una disminución. Haremos esta secuencia dos veces más. Aquí yo ya estoy terminando mi vuelta. Nos deben de quedar 24 puntos bajos. Para la vuelta número 54 vamos a hacer esos mismos 24 puntos bajos. Para la vuelta número 55 haremos la siguiente secuencia. 6 puntos bajos. Una disminución. Y la haremos un total de 3 veces. Al final nos deben de quedar 21 puntos bajos. De ahí, para las vueltas 56 a 58 vamos a mantener esos 21 puntos bajos. Para la vuelta número 59 haremos un aumento y luego 20 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta nos deben de quedar 22 puntos bajos. Para la vuelta número 50 haremos un aumento y luego 21 puntos bajos. Cuando terminemos la vuelta 60 nos deben de quedar 23 puntos bajos. Para la vuelta número 61 haremos un aumento y luego 22 puntos bajos. Al finalizar la vuelta 61 debemos de tener 24 puntos bajos. Para la vuelta número 62 vamos a hacer nuevamente esos 24 puntos bajos. Una vez terminemos esa vuelta vamos a comenzar a rellenar y después les explicaré cómo haremos el alambre que forme el esqueleto de la muñeca. Para la parte del esqueleto vamos a utilizar alambre galvanizado de 2 milímetros. Aquí yo corté un trozo de 24 centímetros y lo que haré es introducirlo por la muñeca. La idea es que hagamos un loop al final para que después no se salga por esta parte
Y aquí si dejaron una hebra más larga les puede servir para cerrar muy bien ese anillo mágico y que no se salga el alambre. Pero obviamente si hacemos el loop desde un inicio no vamos a poder atravesarlo. Entonces todavía no lo hagan, sino hasta después. Y poco a poco van a ir cruzando el alambre por su muñeca. Esto para que ustedes la puedan doblar y articular como prefieran. En esta zona les va a costar un poquito más de trabajo. Para mí aquí se me salió por otra parte que no era. Pero con mucho cuidado, sobre todo para que no se vayan a atravesar con el alambre. Lo van a hacer. Aquí yo voy a buscar que mi alambre salga por acá para que pueda hacer el loop que les comento. Aquí yo ya lo tengo, entonces ahora lo que voy a hacer es con mis pinzas voy a formar ese loop. No tiene que ser muy grande como para que vaya a deformar esta parte del tejido, pero sí lo suficiente para que no se vaya a salir con mucha facilidad. Entonces con la misma forma le voy a dar, con la misma pinza le voy a dar forma. Y debería de quedar algo así. Entonces, ahora lo voy a introducir. Y ahora con una aguja voy a cerrar esta parte. Entonces enhebro y me voy a pasar al otro lado del tejido. Y esto ya solo va a ser para cerrar esta parte y que no se nos vaya a escapar ese alambre. Lo voy a llevar hacia acá porque ya es muy difícil que se deshaga. Y aquí voy a cortar. Entonces nos debería de quedar algo así. Ya con la medida que les di para el alambre. Recuerden que los 24 centímetros son sin tomar en cuenta. No, perdón. Ya tomando en cuenta que van a hacerle un loop a ese alambre. Entonces, ustedes tendrán que cambiar obviamente su medida si su muñeca es un poquito más grande o pequeña. Pero bueno, si usan el mismo material y gancho que yo les comenté, debería de ser similar. Aquí yo dejé un alambre ya algo largo porque quiero que ese esqueleto esté compuesto de una sola pieza. Porque si después le voy agregando más alambre, puede que se mueva y no quiero que la cabeza de la muñeca se esté cayendo o yéndose hacia un lado. Entonces yo ya le di la medida aproximada para que cuando yo siga tejiendo pues ya sea el mismo esqueleto para toda la muñeca. Obviamente acá lo voy a tener que doblar, pero bueno, yo prefiero que me sobre a que después me vaya a faltar alambre, tengo que agregarlo y pase lo que les comentaba. Igual, por ejemplo, yo ya tengo aquí la referencia de la muñeca, entonces ya sé hasta dónde dejar mi alambre, pero bueno, ustedes pueden hacer más o menos un cálculo
o utilizar las medidas que les proporcioné. Obviamente va a ser complicado seguir tejiendo esto porque puede que el alambre les estorbe un poco, sobre todo cuando agreguen los de los brazos. Pero bueno, ya les explicaré ahorita qué es lo que haremos para que lo protejan y que no se vayan a lastimar o cortar sus manos. Igual habrá un punto en el que estén tejiendo el cuello y sea difícil porque van a tener que estar moviendo el alambre hacia un lado cada que hagan un punto. Pero les repito, yo prefiero hacerlo en una sola intención porque si vamos agregando trocitos de alambre no nos sirve de nada articular la muñeca porque pues esos trozos se van a estar moviendo como quieran y la muñeca se va a caer. Entonces sí nos va a costar más trabajo tejerla de esta forma, pero al final va a quedar mejor. Entonces me voy a ir con la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a unir los bracitos. Lo que yo hago aquí es reposicionarlas a ustedes para que sus brazos les queden derechos. Porque la zona menos prolija de la muñeca está aquí. Entonces la idea es que esto quede hacia atrás para que la parte visible de la muñeca sea la más bonita. Yo aquí siempre les pido que si se quedaron un poquito más adelante o atrás, que en teoría no debería de haber sido de alguna forma muy exagerada, se vuelvan a colocar en el centro de la parte trasera, para que ahí comencemos juntas. Esto suele ser más importante cuando las muñecas tienen piernitas. En este caso la muñeca es una sirena, entonces no se percibe tanto. La idea únicamente será que esto quede hacia atrás. Vamos a comenzar la vuelta número 63. Aquí todavía no deben de tener articulados ni rellenados sus bracitos, ¿ok? Comenzamos con una disminución. Luego 5 puntos bajos. Ahora uniremos el brazo. Este es un tip que yo siempre les doy. Buscamos la zona menos prolija del brazo o que tal vez no nos haya quedado tan bien y hacemos que esa zona caiga en el perfil de la muñeca para que no sea visible ni por el frente ni por detrás. En este caso creo que la mayoría me quedó parejita, entonces no importa mucho. Creo que voy a escoger este como el frente, entonces lo voy a unir en este punto. Y vamos a hacer 7 puntos bajos en el primer brazo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en el cuerpo, luego una disminución. Nuevamente 5 puntos bajos. Ahora vamos a incorporar el segundo bracito. Por ejemplo, aquí sí me quedó un hoyito más perceptible, entonces prefiero buscar alguna otra zona. Yo creo que acá. Entonces, si quiero que este sea mi frente, este sería el perfil, así que lo uno en este punto. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora vamos a regresar a la parte del cuerpo. Haremos 5 puntos bajos. Al finalizar la vuelta número 63, debemos de tener 36 puntos en nuestro tejido. Ahora lo que haremos será colocar el alambre de los brazos. Aquí pueden utilizar el mismo calibre empleado para el esqueleto o alguno un poco menor, no importa mucho. Yo voy a utilizar ya mi alambre de 1.8 milímetros, entonces lo único que haré es medir, además del bracito,
cuánto ocuparemos en un loop para que no se salga el alambre, porque si lo metemos así, pues obviamente después puede lastimarnos. Tenemos que darle un loop para que se atore y no se salga. Entonces vamos a tomar en cuenta la medida de ese loop. Y también debemos de considerar que el alambre se va a doblar en la parte del hombro y luego va a subir por el cuello, y encima tenemos que dejarlo un poco más largo para después adosarlo a esta parte del esqueleto. Yo nada más voy a hacer un cálculo muy vago. Yo creo que lo voy a cortar aquí. Entonces lo que haré será formar el loop de la misma forma en que les había dicho para las piernas. Tiene que ser lo suficientemente grande para que no se salga por el hoyito, pero tampoco tanto como para que deforme el bracito. Yo lo haré así. Y ahora voy a intentar dejarlo un poco recto. Lo introduzco en el brazo. Y les comentaba que aquí el bracito lo que hace es doblarse y subir hacia el esqueleto. Entonces, más o menos intenten darle esa forma. No pueden unirlo en un punto muy alto, porque si no después no van a poder tejer esta zona. Tienen que adosarlo un poquito más abajo. Entonces empiezo a torsionarlo. Voy a cuidar mucho que este pedazo no se me mueva. Lo sostengo con mi dedo. Yo corté de más, pero pueden utilizar un poquito menos. Solo tomen en cuenta la parte que es necesaria para adosarlo al esqueleto. Y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Aquí yo ya uní mi segundo bracito. Lo que haré ahora es envolver en cinta esta parte del alambre para que esos pequeños piquitos que salen no nos vayan a lastimar mientras seguimos tejiendo. Entonces corto un trozo. Y voy a ir envolviendo el alambre, sobre todo en esas zonas donde los alambritos están como muy muy salidos. Y así quedaría, entonces ya podemos seguir tejiendo y no nos vamos a enterrar el alambre. Lo que haremos ahora es rellenar los bracitos. Como ya los tenemos fijos, ya no vamos a tener problema alguno al estar introduciendo el relleno. Entonces, yo aquí utilizo lo mismo que les había comentado, la misma protección del ganchito. Voy a ir colocando el relleno poco a poco para no formar bolas. Yo creo que sí, me va a bastar con el mango. Se fijan en que llegue hasta abajo. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, porque si coloco más, cuando teja la siguiente fila me lo voy a llevar. Entonces ya cuando avance un poquito más en el cuerpo, colocaré el relleno que haya hecho falta. Antes de continuar con la vuelta número 64, van a rellenar lo que queda del cuerpo, porque ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Si no lo hacen, después les va a costar más trabajo.
Para la vuelta número 64 haremos 2 puntos y una disminución. Y repetiremos esta secuencia un total de 9 veces. Al finalizar la vuelta número 64 les deben de quedar 27 puntos en el tejido. Para la número 65 haremos un punto y una disminución. Repetiremos esta secuencia un total de 9 veces. Al final nos deben de quedar 18 puntos en el tejido. Antes de avanzar con la vuelta número 66, no olviden ir rellenando, porque estamos a punto de hacer una fila que es muy angosta. Entonces, si no lo hacen de una vez, no podrán después. Igual, si falta un poquito de relleno en los brazos, lo vamos a incorporar también. Yo luego aplasto así tantito mi tejido para que no me quede demasiado relleno y no me cueste hacer la siguiente fila. Ahora, para la vuelta número 66, vamos a hacer esta secuencia: un punto una disminución y la vamos a repetir un total de 6 veces. Al finalizar nos deben de quedar 12 puntos en el tejido. Para la vuelta número 67 haremos 4 puntos . Es normal si aquí ya te empieza a estorbar el alambre, entonces conforme vayas tejiendo lo puedes ir moviendo. Luego de los 4 puntos haremos una disminución y haremos esta secuencia una vez más. Te deben de quedar un total de 10 puntos en el tejido. Vas a colocar lo último de relleno que necesites. Y también es importante que te mencione, si la cola te está estorbando, la puedes doblar de forma que tú puedas seguir tejiendo tranquilamente sin que sientas el tejido muy pesado o muy... pues sí, que te estorbe mucho. Para las vueltas número 68 y 69 vamos a hacer 10 puntos bajos. Esta va a ser la zona más complicada, por decir así, de la muñeca. Entonces casi cada que avances 2 puntos vas a tener que ir moviendo tu alambre. Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente vuelta. Vamos a comenzar a realizar la cabeza. Vamos a iniciar la vuelta número 70. Haremos un punto bajo
y un aumento. Repetiremos esta secuencia un total de 5 veces. Al final nos deberán de quedar 15 puntos en el tejido. Para la vuelta número 71 haremos 2 puntos, un aumento y repetiremos esta secuencia un total de 5 veces. Al finalizar nos deben de quedar 20 puntos bajos. Para la vuelta número 72 haremos 1 punto y un aumento. Luego 2 puntos. Un aumento. Y vamos a continuar con esta secuencia de 2 puntos y un aumento 5 veces más. En total deberemos hacerlo 6 veces y al finalizar la vuelta nos deben de quedar 27 puntos bajos. Para la vuelta número 73 haremos 2 puntos bajos, luego un aumento y haremos esta secuencia un total de 6 veces. Perdón, de 9 veces. Al finalizar nos deben de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 74 haremos 3 puntos bajos. Un aumento. Y ahora comenzaremos esta secuencia. 5 puntos bajos y un aumento. Y lo haremos un total de 5 veces. Luego de eso haremos 2 puntos bajos. Al finalizar la vuelta número 74 deberemos de tener 42 puntos bajos. Para la vuelta número 75 haremos 6 puntos bajos. Luego un aumento. Y repetiremos esta secuencia un total de 6 veces. Al finalizar la vuelta número 75 nos deberán de quedar 48 puntos bajos. Para la vuelta número 76 haremos 4 puntos bajos. Un aumento. Luego haremos 7 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esa secuencia un total de 5 veces, es decir, 7 puntos bajos, un aumento, 5 veces. No incluyan los 4 puntos bajos que hicimos al inicio. Lo haremos 4 veces más y luego de que acabemos con eso, finalizaremos la vuelta con 3 puntos bajos. Al terminar nos deben de quedar 54 puntos bajos. Antes de continuar con la siguiente vuelta, debes de posicionar tu gancho justo en la parte media trasera del tejido. Si estás un poquito más adelante o más atrás, regrésate o avanza los puntos necesarios para que comencemos juntas. Si no lo haces así, puede que los aumentos te queden en zonas no deseadas y por lo tanto la cabecita se vea chueca. Entonces regresa a este punto, regresa o avanza. Y vamos a hacer la vuelta número 77. Haremos
6 puntos bajos. Yo ya llevo 1. Un aumento. Doce puntos bajos. Un aumento. Trece puntos bajos. Un aumento. Doce puntos bajos. Un aumento. Y para finalizar, 7 puntos bajos. Cuando termines la vuelta número 77, te deben de quedar 58 puntos en el tejido. Para las vueltas 78 a 92, repetirás esta secuencia de 58 puntos bajos. En total harás 15 vueltas más. Aquí yo ya terminé mi vuelta 92. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Una disminución. Ustedes deben de checar que esta disminución les coincida con donde hicieron su primer aumento de la vuelta número 77. Si les queda muy lejos de donde quedó ese aumento, muevan el inicio de su vuelta número 93 para que coincida. Luego de esto haremos 12 puntos bajos. Luego de esos 12 puntos bajos vamos a hacer una disminución. 13 puntos bajos.
una disminución. Doce puntos bajos. Una disminución. Y para finalizar, 7 puntos bajos. Cuando termines esta vuelta te deben de quedar 54 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 94. Para esta vuelta haremos 7 puntos bajos. Una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia un total de 6 veces. Al finalizar te deben de quedar 48 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a colocar los ojos de seguridad y hacer el bordado de la cara. Entonces, los ojitos los vamos a situar entre las vueltas 82 y 83. Yo les sugiero que cuenten dónde quedó dónde quedaron sus últimos aumentos, su última ronda con aumentos. Esa debió de haber sido la vuelta número 77. Entonces cuentan hacia arriba hasta que lleguen a la 82 y entre la 82 y 83 van a colocar dos alfileres con 10 puntos de distancia entre ellos. Vamos a comenzar realizando el bordado de las pestañas y de las cejas y ya hasta después colocaremos los ojitos. Yo, para que quede un poco más detallada la parte de del bordado, utilizo una hilaza que es más delgada. Para hacer la muñeca yo trabajo con sinfonía, pero para este tipo de detalles utilizo una más delgada, que en mi caso es marca La Perla. Voy a cortar... Primero voy a anudar el extremo de mi hebra para que cuando empiece a bordar no se salga y pueda hacer unos detalles muy finos. Yo creo que ya está bien, entonces más o menos voy a calcular para que me alcance para hacer estas dos pestañitas, luego la parte de arriba del ojo, lo que sería como su delineado, la ceja, y de ahí me voy a venir a este ojito, bueno, más bien a este lado. Entonces, y con una aguja que tenga una punta finita, esto es para que podamos meterla incluso por entre los puntos y así nos quede el detalle un poquito más lindo. Voy a introducir donde está el primer alfiler, que es donde se va a situar mi primer ojito. Voy a acercarlo un poco para que lo puedan apreciar mejor. Y de ahí me voy a ir 3 puntos hacia arriba, 1, 2, 3 y 1 hacia la derecha. Ahí meto mi aguja. Luego me voy a bajar en diagonal un punto. Ahí. Y voy a tirar bien el detalle, no tan fuerte como para que me vaya a deformar los puntos, pero sí para que esta hebra no se vea como muy suelta. Y ahora voy a introducir nuevamente por donde inicié. Y lo que voy a hacer ahora es colocar mi ojito de seguridad. Voy a introducir mi primer ojito. Recuerden que deben ser del número 14. Y
sentirme seguro de que ya haya entrado al 100. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la esquina superior interna de este ojito, es decir, trato de que me quede lo más pegado al ojito. Hay veces en que nos vamos justo entre puntos y a veces eso no queda demasiado pegado al ojo. Después se pueden ver un poquito feos. Yo prefiero sacarlo por justo en donde esté la esquinita del ojo. Aquí lo que vamos a hacer con esto es envolver el ojito como si fuera un delineado. Y nos vamos a ir a la línea que cruza la mitad del ojo. Nos vamos a ir un punto y medio hacia la derecha. Tiro de mi hebra. No muy fuerte porque si no se va a ir debajo del ojito. Ahí está bien. Y ahora me voy a ir a hacer la ceja. Nos vamos 2, 4 y 1 hacia el centro. Vamos a bajar 2. Nos vamos a mover 2, 4 y 5. Aquí. Y vamos a pasar nuestra hebra por la ceja 2 veces. Y ahora nos vamos a ir a la ceja del otro lado. Debemos de dejar dos, cuatro, seis puntos de separación. Me voy a la ceja y no al ojo porque si no mi hebra va a tener que viajar más y después se puede deformar mi carita. Entonces siempre me voy como al punto más cercano. Otra opción es anudarla y hacer otro hilo para el otro extremo. Pero bueno, yo así por cuestión de tiempo lo haré. Dos, cuatro, seis puntos. Entonces aquí es donde voy a sacar mi aguja. Me voy dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco, ajá, y dos hacia abajo. Paso la hebra 2 veces por esta ceja también. Y ahora sí me voy al ojo. Retiro mi alfiler. Y me voy a ir 3 puntos hacia arriba. Y uno hacia la izquierda. Me voy a bajar uno en diagonal. Regreso al punto donde irá el ojito. Y ahora voy a introducir este ojito. Ya solo me faltaría la parte del delineado, entonces voy a sacar por la esquina superior del ojo. Hay veces en que cuando colocamos el ojito se tensan mucho estos puntos, entonces puedes levantarlos un poquito con tu aguja para que sí se aprecie el detalle y no se pierdan. Y aquí en el punto del medio nos vamos a ir uno y medio hacia la izquierda. Con cuidado para que no se me vaya parte del delineado debajo. Y ahora voy a anudar la hebra por detrás. Aquí tengan cuidado de que cuando volteen la carita no vayan a jalar los hilos o los detalles que hicieron. Y solo lo jalamos levemente para que no vaya a quedar flojito. Entonces aquí lo que voy a hacer, probablemente no se pueda captar en el video, pero voy a hacer un nudo y debe de quedar lo más cerca posible del tejido. Porque si queda un poquito lejos y después hay algo que mueve este bordado, puede hacer que se venga la hebra. Y bueno, no es la idea. Entonces
hay que tratar que el nudo quede lo más cerca del tejido. Aquí yo ya hice mi nudo, ahora lo que vamos a hacer es bordar la parte de la esclera del ojo con hilaza blanca también delgada. Voy a hacer un nudo al extremo y voy a salir por la derecha del primer ojito, justo en medio. Sí. Y ahora le voy a dar la vuelta de esta forma al ojito y me voy a ir a la esquina inferior. Y ahí me voy a ir. Tengan cuidado de no apretar mucho, porque si no se va hacia abajo. Por ejemplo, aquí ya se fue hacia abajo. Esto va a suceder mientras no coloquen los seguros. Entonces no se preocupen si de repente se les van hacia abajo. Solo traten de que si quede algo tenso. Y ya después aseguraremos esto con esta parte. Y ahora me voy a ir del otro lado. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a empezar por esta esquina para irme hacia acá y que así mi hebra viaje en un tramo menor. Y me voy a la mitad del ojito. Ahí está bien. Entonces voy a anudar como lo hice con la hebra café. Y después de eso voy a cerciorarme de que ningún detalle se me haya ido por debajo del ojo. Y luego voy a colocar el seguro. ¿Cómo lo coloco yo? Yo lo pongo de esta forma, es decir, esta parte hacia el ojito, para que así ejerza un poquito más presión, porque a mí me gustan los ojos ligeramente hundidos. Y también está la opción de pasar una hebra, meterla por acá para así poderlos hundir más, pero a mí no me gustan tan hundidos. Entonces con lo que logro con el seguro, para mí es suficiente. Pero bueno, ustedes lo pueden colocar como prefieran. Si no quieren que les queden nada hundidos, colóquenlo de esta manera. Si quieren que les queden ligeramente hundidos, pueden ponerlo así. Voy a dejar pendiente ese nudo y me voy a ir de una vez con el bordado de la nariz. Para esto nos vamos a ir justo a la sección entre líneas donde hemos colocado los ojos de seguridad. Y ahí vamos a bajar una fila, ¿ok? La nariz debe de abarcar dos puntos de distancia y debe de quedar justo en medio de los dos ojitos. Yo voy a sacar mi hebra por acá. También le echo un nudo para que no se vaya a salir ni deshacer el detalle y que también pueda hacerla un poquito más finita. Me voy a ir dos puntos hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, yo jalé de más. Entonces, si les pasa eso, liberen esa tensión para que no deforme su muñeco. Me regreso al mismo punto. Y pueden pasar la hebra cuantas veces prefieran. A mí no me gusta que quede demasiado gruesa la nariz. Entonces, solo la paso de 2 a 3 veces. Ya va a quedar ahí bien. Solo para que quede un poquito más gruesa, voy a levantar un poquito mis hebras. Ahí está. También con la nariz vamos a hacer lo mismo. Vamos a anudar por detrás. Aquí ya quedó la carita bordada. Voy a continuar con la vuelta 95. Acá lo que haremos serán 3 puntos bajos. Una disminución. Luego 6 puntos bajos.
otra disminución. Nuevamente haremos la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Una disminución. Y vamos a continuar con la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. La haremos un total de 5 veces. Y una vez terminemos de hacer esos 6 puntos con su disminución, nos van a sobrar 3 puntos. Esos los vamos a trabajar de forma normal. Y al final de esta vuelta nos deben de quedar 42 puntos bajos. Aquí yo ya terminé mi vuelta 95. Igual deben de ir agregando su relleno. Procuren que el esqueleto les quede siempre al centro. Esto para que la muñequita no se vaya a ladear hacia un lado u otro. Vamos con la vuelta número 96. Acá lo que haremos serán 5 puntos bajos. Una disminución. Y repetiremos esta secuencia un total de 6 veces. Al terminar la vuelta nos deben de quedar 36 puntos en el tejido. Para la vuelta número 97 haremos 2 puntos bajos. Una disminución. Luego 3 puntos bajos. Luego de esos 4 haremos una disminución. Y vamos a repetir la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, un total de 5 veces. Luego haremos los 2 puntos bajos que nos van a sobrar, los realizamos de forma normal. Y al final de esta vuelta nos deben de quedar un total de 30 puntos. Para la vuelta número 98 haremos 3 puntos bajos. Una disminución. Y repetiremos esta secuencia un total de 6 veces. Cuando terminemos nos deben de quedar 24 puntos. Para la vuelta número 99 haremos 1 punto. Una disminución. Y luego haremos la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Toda la vuelta, al final nos va a sobrar un punto, lo trabajamos de manera normal. Y cuando terminemos esto, nos habrán quedado 18 puntos en el tejido. Para la vuelta número 100, haremos un punto bajo y una disminución. Repetiremos esta secuencia toda la vuelta. Es decir, un total de 6 veces. Terminaremos con 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Nos deben de quedar 6 puntos al final. Y luego de eso vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a coser por las hebras traseras para terminar de cerrar el tejido. Antes de eso coloquen la última parte de relleno que se necesite. Y las veo cuando terminemos eso. Así es como nos quedaría ya la cabeza terminada. Ahora lo que haremos serán las orejitas. Con hilaza arena o la que sea que estén utilizando para la piel, vamos a hacer 2 cadenas. Deben dejar una hebra lo suficientemente larga para que después puedan anudar las 2 hebras restantes de la oreja. Hacemos 2 cadenas y luego vamos a dar la vuelta. En la segunda cadena desde el gancho haremos 6 puntos bajos. Procuren hacer sus puntos muy compactitos para que las orejas estén más definidas y se vean mejor. Ahora haremos una cadena y vamos a dar la vuelta. Trabajaremos en fila. En la segunda cadena desde el gancho haremos
un punto bajo y luego los 5 restantes. 2, 3, 4 y 5. Una vez los terminemos, vamos a dejar una hebra un poquito más larga para después coser a la cabeza. Mi idea es que esta sea la oreja de este lado. Lo que voy a hacer es llevar estas hebras hacia la parte trasera. Esta solo la meto por el medio. Y en el caso de esta, voy a colocar mi aguja. Y la voy a meter por aquí debajo. O sea, la idea solo es llevarla al centro. Y que al llevarla al centro, termine en la parte trasera. Acá voy a anudar estas dos para cerrar este hoyito que nos quedó. Y vamos a apretar muy bien. Una más. Y la hebra que está cortita, ya no la necesitamos, entonces la cortamos. Y la otra la vamos a enhebrar para coserlo a la cabeza. Nos vamos a ir un punto hacia abajo de la mitad del ojo. Y vamos a buscar el perfil de la muñeca, que yo creo que sería acá, más o menos. Entonces introduzco ahí y voy a subir un punto. Luego voy a tomar el punto que esté más arriba. Luego voy a regresar al tejido, bueno, a la cabeza. Bajo nuevamente al punto de en medio. Tomo por el centro la oreja. Regreso otra vez al mismo punto de en medio. Bajo un punto. Me voy al siguiente punto de la oreja. Regreso a ese mismo punto, bajo otro más. Y fíjense ahí cómo voy adosando la orejita. Y me voy al último punto de la oreja, que sería este. Y regreso al punto por donde había salido. Ahora me voy a ir a la parte de atrás para seguir escondiendo la hebra. Destenso para que no quede como hundida o se deforme la cabeza. Y siguiendo la misma dirección que llevan los puntos, voy a esconder esta hebra para que la oreja quede bien asegurada. Aquí no importa tanto que no haya prolijidad porque vamos a poner el casco de cabello. Lo único importante es que no generemos mucha tensión con la hebra como para que deforme la cabeza. Y así quedaría nuestra primera oreja. Vamos a hacer lo mismo para la oreja de este lado.